Las maracas son instrumentos muy antiguos. Si bien se asocian las maracas con el folclore latinoamericano, hay diferentes instrumentos parecidos a las maracas en las culturas africanas, asiáticas, europeas. El principio del instrumento es colocar semillas o algo pequeño dentro de una cavidad cilíndrica o redonda, normalmente una calabaza cerrada. Hay culturas que nunca integrarían unas maracas en la música religiosa. Sin embargo, para otras culturas es un instrumento que se utiliza sin ningún problema. ¿Debería la cultura afectar la adoración? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Para comenzar, deberíamos definir cultura. ¿Qué es cultura? Según el diccionario, la cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y el grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, en un grupo social. Como cristianos, nosotros deberíamos tomar una posición frente a la cultura. Es decir, si creemos que todos los elementos de la cultura del mundo son malos, entonces asumiremos una posición contracultural. Estaremos en contra de la cultura. Y consideraremos que la música cristiana no debe tener ninguna asociación con la cultura. Si, por el contrario, consideramos que ciertos elementos de la cultura, como la letra, por ejemplo, la letra de las canciones, los medios de la tecnología, los instrumentos, las estructuras musicales, las armonías, si pueden usarse de forma apropiada para comunicar el mensaje de Dios, entonces la música cristiana podría ser un medio para comunicarnos con Dios y con la gente de nuestra época. Pablo dice en 1 Corintios 9, del 20 al 23, «A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él». Tremendo Pablo, el apóstol elegido por Dios para evangelizar específicamente a los gentiles. Tiene que encontrar fórmulas para llegar a ellos. Para alcanzar a los judíos y gentiles, Pablo adapta su método de acercamiento, asegurándose de que el mensaje fuera bien entendido. Mientras que el mensaje de Pablo era firme, los métodos que usaba para transmitirlos eran flexibles. El factor determinante es la herencia cultural del grupo al que Pablo quiere alcanzar. No rebaja la norma, no minimiza la verdad en absoluto. En eso es firme. En lo que es flexible es en los métodos, en la forma de alcanzar a la gente. Recordemos que el significado de la música depende del contexto y de las asociaciones. Por lo tanto, no hay una forma musical que funcione igual en todos los contextos culturales y en todas las épocas. Pablo hacía un estudio de mercado en la cultura a la que va a llevar el mensaje. Antes de elegir el método de evangelización apropiado, él estudia a la cultura. Por eso nos dice al judío, judío. Y al griego no le da judío, al griego, griego. Para eso necesita familiarizarse con la cultura a la que va a hablar. Este es el mismo principio que lleva a Jesús a encarnarse, dejando su zona de comodidad para alcanzar a la gente. Es decir, Jesús baja del cielo, pero no habla como los ángeles. Él habla como la gente de su pueblo. Dicen los eruditos que Jesús hablaba varios idiomas. Sin embargo, Jesús nunca peca. Jesús usa los elementos de su cultura, pero sin pecar. Jesús utilizó la cultura que la gente podía entender para comunicar las verdades del reino de Dios. Este método de Dios para alcanzarnos debería motivarnos, debería hacer que nos preguntemos cuán dispuestos estamos nosotros a sacrificar nuestra zona de comodidad, nuestra manera de hacer las cosas, para intentar llegar a la gente que no tiene a Dios, llevándoles el mensaje de salvación en un formato que puedan entender, en vez de esperar que vengan a nosotros y se acostumbren a nuestra forma de hacer iglesia. Para imitar el modelo de Jesús, necesitamos estudiar el grupo social que queremos alcanzar a través de la música, no solo en las campañas evangelísticas, sino también en nuestra iglesia local, cada semana,
Tenemos en cuenta los grupos culturales que forman parte de nuestra congregación. ¿A quién queremos alcanzar? ¿Organizamos el canto para integrar las diferentes generaciones que conforman nuestra iglesia? ¿Se sienten los niños, los jóvenes de nuestra iglesia una parte activa e importante? ¿Somos intencionales cuando desarrollamos programas que busquen conectar de forma significativa con las personas que vienen a escuchar la palabra de Dios? Tengo un amigo, Nicole, que es violonchelista y le encanta la música clásica, toca en una orquesta sinfónica. Pero hace algunos años comenzó un programa de coro en la cárcel. Así que él va a cantar con la gente que está en la prisión. Evidentemente, Nicole se dio cuenta de que no podía tocar el chelo con un repertorio clásico porque no todos los presos lo entendían. Así que está haciendo otro repertorio, más popular, más cercano a lo que ellos entienden. Creo que es un buen ejemplo de adaptar la música para el tipo de gente con el que vamos a compartir la música. Pero quizás a esta altura nos podemos preguntar, ¿entonces todo vale? ¿Con tal de alcanzar a la gente allí donde está? ¿Hay algún límite? ¿O cuándo hemos ido demasiado lejos? Al contextualizar la palabra de Dios a la cultura contemporánea, hemos de considerar ciertos límites, porque la forma y el contenido del mensaje están íntimamente relacionados entre sí. Cuando el estilo o la forma en que comunico la música cristiana deja de reflejar el mensaje que quiero dar, el mensaje de un Dios santo, entonces estamos perdiendo el equilibrio. Debemos considerar el delicado equilibrio, porque no es fácil, el delicado equilibrio que debe haber entre el Dios santo y el Dios cercano al que servimos y cantamos. Bien, así como hay ciertos estilos de música religiosa que comunican a un Dios distante, también hay otros estilos de música que tienen un mensaje musical, verbal y asociativo que pueden comunicar a un Dios trivial, a un Dios amiguete, superficial. Dios no es como tú y como yo. Dios es santo. Y la música religiosa debe apuntar a comunicar a un Dios santo. Si usamos estilos que están muy asociados a la fiesta nocturna o a una cultura que no es la mejor para representar valores cristianos, como estoy pensando en el merengue, por ejemplo, o el reggaetón o la cumbia, bien, son estilos que difícilmente se pueden vincular al carácter de Dios por su asociación tan mundana. Pero es difícil decir cuál es el mejor estilo porque debemos intentar primero pensar en la gente a la que estamos alcanzando. Si estamos usando un estilo que enseguida se asocia con cultura barata o valores triviales o chabacanos de la sociedad, pues este sería un ejemplo en el que la cultura choca con los principios bíblicos. Cuando tomamos estilos musicales escritos intencionalmente para cierto tipo de diversión mundana o sensual, intentamos bautizar la música con letra cristiana, estamos mezclando mensajes que son incompatibles por naturaleza. La forma y el contenido deben ir juntos. Como profesional de la música, yo encuentro muy incoherente que un compositor de música religiosa escriba una obra para Dios utilizando exactamente los mismos elementos del ritmo, la armonía, la melodía, la orquestación, de la misma forma que un compositor que escribe música para un club bailable, por ejemplo. Y es importante recordar el propósito por el que hacemos música. El propósito de la música cristiana es comunicar la verdad de Dios y de su palabra. Y para esto necesitamos mantener el centro en el carácter de Dios, encontrar estilos que puedan inspirar a las personas que lo escuchan, enfatizar la letra por encima del acompañamiento instrumental. Entonces, ¿dónde está el límite? Creo que hemos cruzado la línea entre la música cristiana apropiada y la inapropiada cuando la música cristiana distrae, confunde, trivializa o hace vulgar el mensaje del Evangelio. Pero también hemos cruzado la línea cuando es aburrida, es distante, es apática. Es peligroso intentar establecer un límite o una fórmula entre la adoración verdadera y la falsa, centrándonos en el estilo
o en el instrumento, porque en realidad hemos estudiado que la adoración verdadera tiene que ver con el corazón, que ha muerto al yo, que ha entregado el orgullo a los pies de la cruz de Jesús y que quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es allí donde se encuentra el límite entre la falsa adoración centrada en mí y la verdadera adoración centrada en Jesús.